Macroni. Estamos a punto de comenzar el encuentro entre el St. John's de Concepción y el Orchard College de Curicó. St. John's juega de local al lado izquierdo de la cancha con camiseta roja. Orchard College está al lado derecho con una camiseta verde. El equipo intermedio de St. John's viene ya con muchas victorias. Es un equipo muy potente por lo que hemos podido ver. Pueden ver muchos de sus videos en el canal. Orchard College también tiene una buena tradición rugbyística. Tengo entendido que el equipo Orgergel de Wicó también es de ese colegio. Para la gente que sigue el canal, pueden ver el partido del Jerje vs Curicó. Y comienza el encuentro. Muy buena jugada el Hergel, pero fue interceptado. El árbitro da algunas instrucciones, miremos dónde están posicionados los jugadores. El árbitro indica que hubo uno con verde, pelota para St. John's. Y try de St. John's. Se abre el marcador 5-0 a favor del equipo local.
situación complicada para el Orchard. St. John's viene con una racha de victorias. El equipo intermedia está bastante fuerte. Y conversión. El marcador queda 7-0 a favor de St. John's. Buena proyección de Renzo, efectivamente fue hacia la derecha. El árbitro cobra no con rojo, pelota para Orchard College. O Orchard, así que me quieren molestar por la pronunciación. El árbitro indica que los backs salen antes. El árbitro reitera, los backs salen antes. Eterno arbolito de la discordia molesta un poquito. Afortunadamente el line se puede ver bastante bien. Realmente se levantó la cámara.
El árbitro cobra la ventaja debido al nocón que cometieron justo antes de perder la pelota. Para la gente que nos esté mirando, la ventaja se indica con el árbitro estirando su mano hacia el equipo. Para la gente que no entienda, por ejemplo. No se olviden que pueden adelantar y retroceder el video cuando ustedes quieran. Si tienen dudas sobre la duración de esa ventaja o cómo fue que sucedió, pueden retroceder y verlo de nuevo para que verifiquen ustedes mismos. Y
Árbitro llama al capitán verde. Try de St. John's. El marcador queda 12-0 para el equipo local. Según yo fue conversión, pero la verdad nadie levantó las manos, así que asumiremos que vi mal. El marcador queda 12-0. Aprovechamos esta pequeña pausa para agradecer tanto a St. John's como a Orchard College por el apoyo que le están dando al canal. Sin ustedes este proyecto no sería posible y tanto yo como toda la gente que nos ve les estamos profundamente agradecidos. Si les gusta el proyecto y les gustaría verlo crecer, compártanlo con sus amigos y le ponen me gusta y comentan, por favor. No!
marcador se mantiene 2 a 0. St. John's lleva la delantera y además tiene la ventaja de tener el balón. Creo que el árbitro le dijo que no podía jugar con la rodilla apoyada en el suelo. En el rugby, por regla general, se supone que tú puedes tener solamente dos puntos de apoyo, que generalmente son los pies. Cuando tú pones un tercer punto de apoyo, que puede ser la mano o puede ser la rodilla, se entiende que es porque te caíste o te taclearon. Y en ese caso tú ya no puedes seguir jugando si es que tenías la pelota en la mano. O mejor dicho, no puedes ponerte en arrastrarte... Ni tampoco puedes ponerte de pie si juegas. Try de St. John's. El marcador queda 17 a 0. Como les decía al principio del video, St. John's viene con una racha de victorias. En intermedia son muy, muy potentes. No recuerdo, le ganaron incluso al St. Albans. Conversión. El marcador queda 19 a 0. Vamos a confirmar igual con el line. ¿A cuánto van? Gracias. Confirmado, el marcador queda 19 a 0. Ahora vienen derecha. Viene para acá. Oye, para acá.
Ocho, no baja los brazos. Aprovechamos de agradecer a los dos colegios por el apoyo que nos están dando. Sin ustedes no podríamos ver sus partidos. Nosotros entendemos que quizás eso está un poco de miedo porque la competencia no puede estudiar, pero el objetivo del canal es justamente mejorar la calidad del rugby a nivel nacional y no solamente de algunos clubes, para que después podamos tener, ojalá, algún título algún día. Recordemos que hace 20, 30 años el fútbol chileno no estaba en una calidad muy buena y hoy día estamos sacando copas. Si hoy día nos ponemos las pilas, podemos hacer lo mismo en el rugby. Pero qué buen pique. Try de St. John's, 24-0. No se olviden que pueden retroceder la jugada. Nosotros estamos grabando a 60 FPS en 1080p, por lo tanto pueden ponerlo en cámara lenta y verlo muy bien. El 1080p, por si acaso, es medio mentiroso, ¿eh? Porque hay muy pocos lugares de Chile donde uno realmente puede verlo. En caso que quieran ver los videos en muy buena calidad, sin que se les quede pegado, pueden abrir el archivo un poco antes de sentarse a mirarlo, o pueden bajarlo con alguno de los programas de descarga y así lo pueden ver tranquilamente. Ojo que la mayoría de los programas de descarga solamente te permiten bajarlo en 720p. Y con eso termina el primer tiempo. El marcador queda 24-0 a favor de St. John's. Nos vemos en el segundo tiempo. Estamos a punto de comenzar el segundo tiempo de St. John's versus Orchard College. St. John's está al lado derecho de la cancha, Orchard al lado izquierdo. El primer tiempo terminó 24-0 a favor de St. John's.
try de St. John's. El marcador queda 29-0. Como les decía, en el primer tiempo, el equipo de intermedia de St. John's viene con mucha fuerza este año. Aprovechando esta pequeña pausa, les comento que si ustedes dejan en los comentarios las mejores jugadas de los partidos, después nosotros ocupamos la información para hacer highlights. Y no hay conversión. El marcador se queda 29-0. Es un arado ver partidos como este, no se han visto muchas faltas, ninguna amarilla. Ambos equipos demuestran un muy buen nivel de rugby. Respetan mucho los valores del deporte también, es algo que no se ve tanto estos días. Un try de meme. 34-0 queda el marcador. Mucho trabajo en equipo en esa jugada. Conversión, el marcador queda 36-0. Ojo que el marcador de Matt Chronic no es el marcador oficial, pues estamos bastante lejos de la mesa, como para preguntar y confirmar. Parece que el 18 está adelantado. Y el 18 parece que no habla español.
Bueno, cosas que pasan. De St. John's, el marcador queda 34-36, 41-0. 41, señores. ¿Por qué me tinca que estamos viendo a por lo menos uno de los futuros cóndores? Ojalá el canal dure para verlos jugar en la selección, pues, señores. De ustedes depende. No se olviden de compartir los videos. Y conversión. Marcador queda 43-0. Con claro de los rojos, ventaja probablemente. Dale,
try de St. John's. Perdí la cuenta del marcador, así que lleven la cuenta ustedes en sus propias casas. No se olviden que pueden retroceder y adelantar el video cuando ustedes quieran. Con el engranaje de abajo a la derecha pueden seleccionar la calidad del video y también si lo pueden ver en cámara lenta o cámara rápida. Cámara lenta es muy interesante para poder analizar las faltas y los tries, y la cámara rápida sirve para adelantarse los tiempos muertos. Ojo que se necesita una muy buena conexión de internet para poder ver el video en cámara rápida en 1080p. Sin conversión. Árbitro cobra no con rojo. Pelota para el Orchard. Line. ¿A cuánto va el marcador? Dale. Pero como 50-0 por ahí. Sí, yo sí. Árbitro cobra offside. 3 y 4. Pelota para Orchard College. Sí, parte a las 2 y media. Dios, sube.
Corren 20 minutos del segundo tiempo. El marcador iba cerca de 50-0. Aprovecho de comentar de que estamos buscando comentaristas para los partidos de St. John's. Si es que a alguno de ustedes les gustaría participar, pueden hablarnos por interno. Try de St. John's. Conversión. Thank you.
Qué buena jugada, señores. Esto termina con try seguro. Try de St. John's. Debemos ir cerca de 60-0 aproximadamente. Creo que fue conversión. Estoy seguro. Thank you.
Ventaja para St. John. Try de St. John's. No, no fue try. No fue try, perdón. ¿O sí? Ah, no, dije nada, estoy perdón. Estoy totalmente. Fue try con toda la lateral. Parece que el frío ya está comenzando a afectar aquí en el sur. No hay conversión. Y con eso termina el encuentro entre St. John's School y Orchard College de Curicó. Esperamos les haya gustado la grabación. No se olviden de comentar y compartir el video con sus amigos. Actualmente estamos haciendo muchos highlights. Si ustedes en los comentarios nos apoyan diciendo cuáles son las jugadas que más les gustaron, se hace muy muy fácil y rápido hacer las mejores jugadas. Muchas gracias, que estén bien.